Bueno, acabo de llegar de las compras que hice y les grabé dónde fui a comprar. Y voy a hacer un haul de las compras que hice ahora. Ya, me voy a acomodar un poquitito y luego les grabo, ¿vale? Chao. Fui al centro, tuve que hacer un trámite y después de eso tuve toda la mañana. Pero mira, venían con esa limita, entonces cada vez que uno se quiebra la cutícula, se la puede limar y de repente quedan pedacitos en la uña. Entonces por eso lo compré, porque estaban en esas ofertas, como yo que se cuesta más de 90. Y la limita. Y ya se me picó. Y también compré el lápiz para las instancias. Lo tenía, no sé qué lo tiene, Delia, no sé qué lo tiene, pero sé que lo tengo con cosas. ¿Te gusta como mi
que estaban a 1992 pares. Y esto estaba como en 1992. Ya. Después fui y pasé a París. Y pasé por todas las tiendas a ver lo que había en Navidad. Valor dice 2.990. Lo compré porque le dije, confírmame el valor, por favor. Lo revisó y dijo, está en oferta, está 1.490. Acá le dije, ya me llevo ese. El viejito no me había gustado. Entonces, tomo las cosas y voy saliendo porque te pasa la boleta al final. Me pasaron la boleta al final y vas saliendo ya para salir de la tienda. Orejas de reno a 2.990 y el cojín supuestamente costaba 12.990 y me lo traje por 1.490. Así que estoy contenta, feliz. Siempre me pasan estas cosas. Siempre los chiquillos me dicen: ¿Por qué nunca te cobran el pan? ¿Por qué no sé? Miles de cuestiones. Y esta vez también salí premiada. Y yo no me había fijado. Me fijé hasta cuando ya subí de la tienda y me hice la vuelta. Estaban caros, así que si compran al precio normal, no se lo recomiendo, ¿no? Tenía una gift card de las ideas. Entonces, yo desde el poquito comprando cosas. Miren, este aquí también es clave, que quiero hacerlo para la decoración aquí del departamento. Vamos a de regalo, pero cuestan 3.990, así que mejor vayan a casillas si se quieren comprar. Las compré blancas, ni siquiera las compré porque era Navidad, así que como para decorar el departamento. Encontré cojines, por eso re.
Compré fundas. No sale el viejito, pero. Así que el sillón, el sofá lo van a ver muy pronto rojo. Con estas cositas. Y con decoración navideña. ¿Ya? Eso no fue mucha cosa. ¡Ay, si me falta! Fui a Botero, me compré unos zapatos. Ya, pero si lo encuentro, se lo pongo. Comprarla todos los regalos, pero me gusta la fecha porque no como que comparte más, o estás como más cariñoso con la gente, o la gente está más cariñoso con uno. Así que eso, compré tantas cosas, tampoco creo que este video sea tan largo. Hoy 13 minutos, una broma, pero ahí lo voy a dejar, ¿ya? Así que le voy a ir mostrando las compritas que he hecho. Este va a ser como el primer video que tengo así, face to face. Porque los otros videos que tengo son todos así como vlog, se podrían decir. Vlog, se podrían decir, porque cuando fui de vacaciones, ¿cuál fue? Cuando hice la corrida, yo creo que va a estar antes de este video de la corrida. También la pasé tan bien, así que les voy a subir ese video. Cuando fue al museo, fueron como cosas que hago, cuando salidas que tengo. Pero así como... No. Hace tiempo no pensaba hacer esto, pero no sé, daba cosa. Pero este es mi primer video, espero que le pongan me gusta al video, si les gustó los datos que les estoy dando. Porque en realidad es eso, darle datos o contarles cosas que les dicen. ¿Ya? Para que me sigan.